proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Estimados hermanos presbíteros, concelebrantes, estimados jóvenes que desde temprana edad están buscando a Dios, de lo cual nos alegramos, humildemente puedo decirles, más o menos desde los 6 años también he buscado a Dios. Más o menos desde los 6 años yo me iba a la iglesia, yo solo, buscando a Dios. Hermanos todos en Cristo bendito, nuestro Señor, Maestro y Salvador, voy a dar hasta donde sea prudente por el tiempo una síntesis de la carta del Papa Benedicto XVI, la carta que se llama Puerta de la Fe, Porta Fidei, en la que establece el año de la fe. Voy a referirme, basándome en la carta del Papa, al tema de la fe. Yo quisiera explicarme con toda claridad. Permítanme humildemente decirles, mi profesor de teología, pues unos 12, 15 años, y los alumnos me entendían. Yo espero también ahora que ustedes entiendan mejor, que yo sea capaz de transmitir un pensamiento comprensible para cada uno de ustedes, de tal manera que de aquí salgamos con algo en la cabeza y con algo en el corazón. Con algo en la cabeza, verdades claras y distintas en torno a la fe, en definitiva en torno a Jesucristo. Y con algo en el corazón, confesando a Jesucristo, como hizo San Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Porque la fe no es simplemente doctrina, sino que la fe es mucho más que doctrina. La fe es la vivencia de Jesucristo en nosotros, en cada uno de nosotros. Pues bien, el Santo Padre ha dedicado esta carta para todos nosotros los que seguimos a Jesús, Puerta de la Fe. Nos dice el Santo Padre: la Puerta de la Fe, y
fíjense que compara la fe a una puerta. Por una puerta uno entra. Yo acabo de entrar en el gimnasio. Hay una puerta. Pues bien, así compara el Papa al ingreso en el reino de Dios por medio de la puerta de la fe. La puerta de la fe que introduce a la vida de comunión con Dios. Vida de comunión con Dios. No es solamente doctrina, es vida. Y vida de comunión, unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ingresamos pues a la vida de comunión con Dios por medio de la puerta de la fe. Y la fe nos permite la entrada a la iglesia. Primera idea, comunión con Dios. Segunda idea, la fe nos permite entrar a la iglesia una que Jesús fundó a través del bautismo. Por eso en el bautismo confesamos la fe. Nos permite pues la fe la entrada en su iglesia, que está siempre abierta para todos nosotros, para toda la humanidad. Se cruza ese umbral. El umbral es la parte de abajo de la puerta. La parte de arriba de la puerta se llama dintel. El umbral es la parte de abajo. Se cruza ese umbral de la puerta cuando la palabra de Dios se anuncia, como pretendemos hacerlo ahora. Anunciar la palabra de Dios para que cada uno traspase la puerta de la fe. Y cuando ese umbral, cuando se anuncia la palabra de Dios y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Dos cosas: la palabra de Dios que debe ser anunciada, como pretendemos hacerlo ahora, pero también cuando nosotros acogemos la palabra de Dios, es decir, cuando el corazón se deja atravesar por la palabra de Dios. Por supuesto que se supone la gracia de la fe. Dios nos da su gracia, es decir, Dios nos capacita para llegar al acto de la fe. No llegamos a la fe por ser muy inteligentes, ni llegamos a la fe por ser muy doctos. Llegamos a la fe porque Dios nos atrae para que nosotros podamos dar el asentimiento de la fe. Atravesar pues esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida, el camino de la vivencia de la fe. Pues ese camino tiene un nombre personal, ese camino es Jesús. Caminamos por Jesús hacia Dios nuestro Padre. Y caminamos en Jesús, fíjense, creyéndole. No solamente creyendo en que hay algo superior a nosotros, eso es muy poco, sino creyéndole a Jesús. Eso concretamente es la fe cristiana. Ese camino empieza con el bautismo, con el cual podemos llamar a Dios con el nombre del Padre. Así llamamos los cristianos a Dios, Padre, porque el proyecto de Dios es tener millones de hijos semejantes a su único Hijo, Jesucristo nuestro.
nuestro Señor. Pues una vez que nosotros abrimos el corazón a la fe, una vez que nosotros le creemos a Jesús, una vez que nosotros somos lavados por el agua del bautismo y participamos en la muerte y la resurrección de Jesucristo, una vez que nosotros nos hemos unido al único Hijo de Dios que es Jesús, nosotros también hijos por adopción, llamamos Padre a Dios. Y entonces se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna. En el bautismo pasamos de la muerte a la vida al participar de la muerte y de la resurrección de Jesús. Fruto de la resurrección de Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él. Por lo tanto, una vez más, jóvenes, no se trata simplemente de doctrina, es más que doctrina, es una vivencia. La vivencia de Jesús en nosotros, que nos hace hermanos suyos e hijos de Dios por el Espíritu Santo, el mayor fruto de la redención que nosotros recibimos en el bautismo, por el que participamos del triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, por el Espíritu Santo que recibimos en plenitud en el sacramento de la confirmación. Entonces comenzamos a participar de la vida divina. Profesar la fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, equivale a creer en un solo Dios que es amor. Jóvenes, aquí tenemos otra verdad bien importante. Nos acercamos a Dios que es amor. Dios es absolutamente bueno, absolutamente santo. Dios solamente quiere el bien. Dios solamente hace el bien. Pues nos acercamos a quien es amor infinito. Ese es Dios. Por tanto, Dios no es un juez, un alguacil que está viendo en qué momento te equivocaste para castigarte. Todo lo contrario, Dios es un Padre que sabe amarte y sabe perdonarte y sabe comprenderte y sabe dispensarte y sabe salir al camino esperando la vuelta del hijo pródigo. Ese es Dios Padre, no alguacil, no guardia, sino Padre, que está esperando el regreso del hijo pródigo para que entre con él a la casa y participe del banquete. El Padre, que en la plenitud de los tiempos nos envió a su Hijo único para nuestra salvación. Advirtamos que el enviado del Padre en primer lugar es Jesucristo, su Hijo único, lo ha enviado como centro de la humanidad tiene un centro que es Cristo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Verbo encarnado. Ese centro es el cristocentrismo antropológico, es decir, Jesucristo centro de la humanidad. Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo, a nosotros. Él pagó por nosotros a la justicia divina para que nosotros no fuéramos condenados. Él fue condenado para que nosotros no fuéramos condenados. Ese es Jesús, el que te sustituyó, el que me sustituyó para que nosotros no fuéramos condenados. Ese es Jesús. Amor infinito.
Dios es amor. El Espíritu Santo que guía a la iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. El Señor volverá. Y la iglesia espera, han pasado 2000 años. No sabemos cuántos años pasarán, pero sí sabemos que el Señor volverá. El Señor volverá para llevar a los suyos a su casa, al reino eterno, donde vive Dios el Padre de Jesucristo, donde vive Jesucristo, donde vive el Espíritu Santo. Allí quiere Dios que estemos nosotros. Por tanto, se trata de un plan totalmente positivo. Se trata de un plan de amor. Dios que te ha creado porque te amaba antes de tu existencia. Dios que te ha redimido porque te ama. Dios que quiere tu salvación eterna porque te ama. La única razón es el amor. El amor que brota de un Dios infinito en amor. Hemos de entonces de redescubrir el camino de la fe. Si la fe nos introduce en Dios, si la fe es ganancia para nosotros, porque a la luz de la fe comprendemos el sentido de la propia vida. Eso es sabiduría. Conocer el sentido de la propia vida. Eso es sabiduría. Pues bien, hemos de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Encontrarte con Cristo es encontrarte con aquel que da sentido a tu vida. Yo recuerdo hace algunos años, estaban unos jóvenes patinando, dando volteretas, y de mi parte le dije al joven: mira, muchacho, ¿no te das cuenta que te podés quebrar la nuca, te podés romper el cuello, la nuca? Y el muchacho me respondió: ¿y para qué quiero vivir? Aquella respuesta me dejó helado. Un muchacho que no llegaba a los 15 años que me dice: ¿para qué quiero vivir? Quiere decir que ese muchacho, su vida para él no tiene sentido. Joven, en Jesús encuentras el sentido de tu vida. En Jesús encuentras el sentido de tu vida. Por lo tanto, tener fe es una ganancia muy grande. Porque sé de dónde vengo. Vengo del amor eterno de Dios que me creó. Sé qué estoy haciendo aquí en este mundo, colaborando para que se extienda el reino de Dios. Sé a dónde voy. Voy a Dios, amor infinito, que me ha redimido, perdonado y salvado. Entonces la fe ilumina mi vida. Entonces la fe da sentido a mi vida. La enseñanza de Jesús resuena todavía hoy con la misma fuerza. Cuando Jesús dijo: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Juan 6:27. La pregunta planteada por los que lo escuchaban es también hoy la misma para nosotros. La gente le preguntó a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y nosotros sabemos la respuesta de Jesús. La obra de Dios es esta: que creáis en el que Él ha enviado. Fijémonos cuál es la obra que Dios nos pide a nosotros. La obra que Dios nos pide a nosotros es
creer en quien el Padre ha enviado, es decir, creer en Jesús. ¿Y por qué es obra nuestra? En parte, porque nosotros nos decidimos a creerle a Jesús, nos decidimos a amar a Jesús, nos decidimos a seguir, a servirle a Jesús. En eso entra la voluntad personal de cada uno. Esa es la obra que Dios me pide, que Dios te pide. Creer en quien el Padre ha enviado. El Padre ha enviado a su Hijo Jesús. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación. El año de la fe ha comenzado el 11 de octubre del año 2012 y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre del año 2013. Pues la Asamblea General de los Obispos, que se está celebrando ahora en Roma, por el señor Rauda, está participando en Roma de parte de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Esa reunión de los obispos en Roma tiene como tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Advirtamos la unión, evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Vamos a explicar. En primer lugar, la fe es don de Dios, es gracia. Es Dios quien nos posibilita creerle. Pero en segundo lugar, la fe es decisión del hombre. Me decido a creerle a Dios. Voy a preguntar para ver si me están entendiendo. En primer lugar, la fe es gracia, don de Dios. Dios me da la posibilidad, me capacita para creerle. Pero en segundo lugar, la fe es decisión humana. Me decido a creerle. Entonces pregunto, la fe en primer lugar es gracia. Y en segundo lugar es decisión humana. ¿Han entendido esto? Esto es bien importante. ¿Quieres que crezca tu fe? Pídele a Dios. Agranda mi fe, fortalece mi fe. Dame una fe carismática, una fe inconmovible, una fe capaz de confirmar a mis hermanos. Así como la fe de Pedro, capaz de confirmar a sus hermanos. Entonces, es Dios quien nos da esa capacitación. Pero también desde nuestra libertad y voluntad nos decidimos a creerle. Esa es la parte humana de la fe. Esa es la obra que dice el Evangelio que quiere, por parte de Dios que quiere de nosotros. Estamos llamados a la profesión de la fe verdadera. Hay adulteraciones de la fe. Las hubo desde el principio del cristianismo, adulteraciones de la fe. Entonces nosotros hemos de buscar la fe de los apóstoles, la fe que transmitieron los apóstoles de dos maneras. Una manera es escribiendo los evangelios y las cartas, por escrito, la Biblia. Y otra manera complementaria es la tradición, es decir, la predicación, la transmisión oral del contenido de la fe. Dos maneras entonces de transmitir la fe. La primera se llama escritura y la segunda manera se llama tradición. A ver, jóvenes,
dos maneras como se transmite la fe. En este momento, fíjense, yo no estoy repartiendo Biblias en este momento. Estoy prolongando la tradición de los apóstoles que lleva los 1000 años. En este momento estoy transmitiendo el contenido de la fe por la tradición. Estoy repitiendo tradición que viene desde hace 2000 años. Entonces, primera forma como los apóstoles transmitieron la fe, escritura. Segunda forma complementaria con la primera, la tradición. Pues fíjense, la tradición explica el sentido de las escrituras. La tradición apostólica que conserva la iglesia explica el sentido de las escrituras. Pues nosotros hemos de esforzarnos para profesar la fe verdadera, es decir, la fe que predicaron los apóstoles y la fe que aprendieron de Jesús. Para profesar la fe verdadera y tener su recta interpretación. La iglesia, conservando la tradición de los apóstoles, explica el sentido de las escrituras. La iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es decir, a nosotros, la iglesia es a la vez santa y siempre necesitada de purificación en cada uno de nosotros, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Esa iglesia que recibe la palabra de Dios escritura y recibe la tradición de los apóstoles, esa iglesia al mismo tiempo es santa y pecadora. Santa en su cabeza, Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Jesús. Pues la iglesia es santa en su cabeza, de Jesús. Pero la iglesia es pecadora en sus miembros, que somos nosotros. Al mismo tiempo, entonces, la iglesia es santa y pecadora. Al mismo tiempo, la iglesia del Espíritu Santo alaba a Dios, y al mismo tiempo la iglesia necesita a nosotros siempre de conversión. Esta perspectiva del año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor. Volver al Señor. Así como el hijo pródigo volvió a su casa, volvió buscando a su padre, Dios nos invita a volver a Él. ¿Para qué? Simplemente para nuestro bien. Los que se benefician si volvemos a Dios somos nosotros. Volver al Señor, el único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su muerte y resurrección en su Hijo Jesucristo, ha revelado en plenitud el amor que salva. Ese amor está clavado en la cruz, es Jesucristo, que totalmente se entregó a Dios su Padre en favor de nosotros, sus hermanos. Jóvenes, ¿ustedes han visto alguna vez a alguien que dé su vida por los demás? ¿Lo han visto? Bueno, ese es Jesús. Sube a la cruz, no por sus pecados, sino por los tuyos y por los míos. Fijémonos en el amor de Jesús. Sube a la cruz no por sus pecados, sino por los tuyos y por los míos. La caridad de Cristo nos urge, escribe San Pablo en su segunda carta a los Corintios. Es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Todos podemos y debemos tomar parte en la nueva evangelización.
Pero evidentemente esto supone que nosotros tenemos fe, que nosotros estamos evangelizados para poder tomar parte en la nueva evangelización. Hoy como ayer, Cristo nos envía por los caminos del mundo para proclamar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra. Todo ser humano creado por Dios, amado por Dios, está en el derecho de oír la predicación evangélica y en el derecho de recibir el perdón gratuito de Dios y de caminar en Cristo hacia Dios nuestro Padre. Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación, como los está atrayendo en este momento a ustedes. No importa tu miseria humana, tu miseria humana es pequeña. El amor de Jesús es infinito. Por lo tanto, no te entretengas en tu miseria humana. Fíjate en el amor de Dios, que es infinito. En todo tiempo convoca a la iglesia y le confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que siempre es nuevo: vayan a evangelizar el mundo entero. Por eso, también hoy es necesario un compromiso especial, más convencido, en favor de una nueva evangelización. Hay mucha gente que está colaborando en la evangelización de otras personas. Permítanme decirles, llevo ya 25 años trabajando, colaborando en Lumen El Salvador. Lumen El Salvador es una institución para evangelizar a través de los medios de comunicación, donde también trabaja el padre Martín Ábalos. Pues desde hace 25 años estoy colaborando. Bendito sea el Señor. Para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Jóvenes, yo me alegro de creer. Tengo ya 72 años. Yo me alegro de creer. ¿Por qué? Porque la fe ilumina mi vida. La fe me enseña el camino por donde tengo que ir al Padre. La fe da sentido a mi vida. Entonces, para mí la fe es una ganancia. Ya les dije a ustedes que desde los 6 años no me iba a la iglesia. Más inconsciente que conscientemente. Sin embargo, Dios me estaba buscando y yo también estaba buscando a Dios. Continúo con la carta del Papa. Así la fe solo crece y se fortalece creyendo. ¿Quieres aumentar tu fe? Cree en toda la palabra de Dios. Cree en el Evangelio. Créele a Jesús. Cree que el amor de Dios es infinito. Cree que Dios tiene empeño en tu salvación. Cree que Dios te está esperando en la vida eterna. Cree que haciendo el bien te beneficias tú y beneficias a los demás. La fe solo crece y se fortalece creyendo. Así como el cuerpo se desarrolla ejercitándose, baloncesto, el fútbol, natación, pues se desarrolla físicamente el cuerpo, también la fe se desarrolla en el alma. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. En la medida en que nosotros nos entregamos más para creerle, más vamos comprendiendo la palabra de Dios y más vamos comprendiendo el sentido del amor de Dios en nuestra propia vida. Por lo tanto,
habrá que intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y más vigorosa. Jóvenes, esto sí, adhesión consciente, adhesión vigorosa al Evangelio. Creo que ustedes habrán leído cuando Jesús llamó a diversas personas, por ejemplo a Santiago y a Juan, por ejemplo. ¿Qué hizo Santiago y Juan? Dejándolo todo, lo siguieron. Jóvenes, pregunto, cuando Jesús llamó a Santiago y a Juan, Santiago y Juan, dejándolo todo, lo siguieron a Jesús. ¿Qué hicieron Santiago y Juan cuando Jesús lo llamó? Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Es que Jesús es más que todo, porque todo lo de este mundo aquí se quedará. Después de tu muerte aquí se quedará. Por el contrario, si tú sigues a Jesús, con Jesús entras en la vida eterna. Dejándolo todo, Pedro y Juan, por ejemplo, lo siguieron. Deseamos pues que este año suscite en todo creyente una aspiración a confesar la fe con plenitud. No tenemos derecho a mutilar la fe porque no somos capaces, nosotros no somos quienes para corregir la doctrina que Jesús enseñó. Estamos llamados a confesar la fe con plenitud, la fe integral, la fe que Jesús enseñó a los apóstoles y que los apóstoles predicaron y pusieron por escrito. Confesar la fe integral, sin recortar nada de la enseñanza de Jesús transmitida por la iglesia. Hemos de tener renovada convicción. Creerle a Jesús. Jesús, fíjate joven, Jesús no se equivoca ni no se engaña. Estamos acostumbrados en El Salvador a las mentiras, al engaño. Pues mira, Jesús ni se equivoca ni no se engaña. Por tanto, renovar la fe con renovada convicción en Jesús, el que dice la verdad, el que es la verdad. Y esto con confianza y esperanza, a pesar de tus pecados. El amor de Dios es infinito y te espera en la vida eterna. En tu corazón debe anidar la confianza en el amor de Dios que perdona y salva, y la esperanza en la bondad infinita de Dios que quiere tu salvación. Yo pensaba llegar más allá de la carta, pero apenas estoy comenzando. Pero antes de terminar, yo quisiera preguntar a algunos de los jóvenes. Yo quisiera preguntar si en parte he logrado explicar. Y les voy a pedir un pequeño favor. Los que han entendido algo, los que me han entendido en algo, por favor, levanten la mano los que han entendido algo. A ver, quiero ver cuántos han entendido. Parece que varios, la mayor parte, parece que han entendido algo. Bueno, me alegro. Entonces, yo les dije que cuando era profesor los alumnos me entendían, y por eso, aunque nunca he sido brillante, pero los alumnos me pedían por profesor porque me entendían. Yo doy gracias a Dios si algunas ideas he logrado transmitirles. Simplemente mi deseo, como obispo que soy, al servicio de la iglesia una que Jesús fundó,
mi deseo de que ustedes encuentren a Dios para su propio bien en este año de la fe al que nos convoca el Papa Benedicto XVI. Que así sea para todos nosotros. Gloria a Dios.